¿Qué pasa, chavales? Bienvenido de nuevo a otro capítulo de It el Diu. Estamos en el capítulo de la vara de hielo. Ya lo dejamos aquí justo para ir a por la vara de hielo. Y bueno, hemos empezado en el 1.49, así que cuando acabemos esto, sobre el 1.55 más o menos, terminará el capítulo. Como veis, solo tengo la vara. Nos han quitado la espada y la vara portal, así que solo dependemos de esto. Veremos a ver qué hace falta. Pues pulsar aquello, tampoco es tan difícil. Vale, supongo que tenemos que ir para allá, pues no podemos hacer nada más. Vale, tenemos que coger fuego de aquí, creo. Para poder romper esto, ¿no? Buah, creo que solo tiene que romper uno. O no, no hace falta. No. Quizás necesitemos aquí la vara portal. O sea, la vara portal, no, la vara de hielo. Pero claro, hay cosas que no podremos hacer ahora. Vamos a ir por esta puerta primero, vamos a verlo todo. Diría que el fuego atraviesa el hielo, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Puto viejo. Vale. Se me está diciendo básicamente, ¿no? Que... Pero vamos a romper uno esta vez solo. Si tiramos este para adelante... Ok, pues la cagamos. Normalmente no, hay que destruirlo sí o sí. Vale, a ver, las posibilidades que tenemos. Es echar este para adelante. Si echo este para adelante, es que no, es que lo único que me queda es echar los tres para adelante, ¿no? O este hacia un lado, pero tampoco podríamos moverlo luego. Es que, ¿y ahora qué? Esto no va a servir prácticamente para nada. Pues empezamos bien. Ah, vale, sí. Claro, cojones. Es que hago las cosas ya sin querer, ¿eh? Joder, madre, qué bueno soy. Esto, vale. Aquí, nosotros nos ponemos aquí. Y ya abrimos la puerta, vale, vale. Pues se pasó totalmente sin querer, por probar. No se pierde nada, ¿no? Mmm, qué guay. ¿Me van a hablar o algo? Es que normalmente me hablan. Los nuevos, ¿no? Son fantasmas, no serán muy habladores. Vale, vamos a leer. ¿Qué dice aquí? Estoy atrapado, no puedo continuar. Así es como acaba. Giro, 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 suspiro. Vale. Creo que tenemos que cambiar la trayectoria de este bonito nabo girador. ¿En serio no? Vale, me sirve. Pues ya está. No tenía esa intención, o sea, quería que le tocara a este de aquí abajo. Vale, estoy señalando la pantalla como un puto retrasado mental, ¿vale? Quería que tocara a este de aquí, pero ha servido de todas maneras. Pues nada, seguimos adelante. ¿Qué necesitamos? Quizás apagar el fuego. Me quita, menos mal que no me quita vida, que me... ¡Oh, no! La he giñado bastante, además. Vamos a entrar por aquí. Joder, tío, pero estás en todas partes, subnormal. A ver. A ver, un momentito. A ver, si este lo muevo para allá y para allá no hace nada. Tendría que moverlo para abajo. Vale, creo que... Creo que este es para arriba. Este es para abajo. Y hacia la... Para acá. Vale. Lo que no sé es cómo este romperlo, tío. O sea, este de aquí es totalmente inútil. No puedo moverlo para ninguno de los lados, vamos. O
sea que tendría que ser con este. Pero con este tampoco, tío. Joder, lo tenía ya todo, todo hecho, joder. Si tiramos este hacia el lado. Es decir, este para acá. Pagamos este. Pero claro, yo no puedo tirar este para el lado. Y si lo tiro para abajo, no. Me he quedado un pelín atascado. Y como veis, no podemos volver tampoco. Es decir, que es por aquí sí o sí. O sea, esto lo sé hacer muy bien. Se me ha encendido la luz, pero se me ha vuelto a apagar así de seguido, ¿sabes? Una cosilla. Ya tenemos hecha. No es lo que parece. En este juego ya he aprendido yo a que no todo es oro lo que reluce. No todo lo que. Lo que sea, como se diga. Me había entendido, ¿no? Pues ya está. A ver, vamos a matar a esto antes que nada. ¡Eh! Se protege. Me van a pegar, ¿eh? ¡Oh! ¡Que no bajazo, gitano! Me acaba de pegar, tío. Era gitano en su otra vida. Vale. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Porque esto no apaga en el fuego, ¿no? No, de hecho no puedo moverlo dentro. ¡Oh! Jeje, no entiendo muy bien lo que me quieren decir. Pues sí. ¿Y si esta gente apaga el fuego? ¿No? Además esta gente al... ¿Qué cojones? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Loco? ¿Que me han encerrado tú? ¿Bug? ¿Bug? ¿Estamos ante un bug? ¿Tremendo? Porque es que esto no puedo hacer nada con esto. Es decir... Tío, que me quedo atrapado. Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Ya lo he visto, ya. Joder. No, me ha costado, me ha costado. Joder, me había quedado pillado, digo, no puede ser, vamos. ¡Oh! Supongo que será la vara de hielo, sí. Ya tenemos la vara de hielo. Una vara de hielo, ya hace bastante frío aquí. Bueno, supongo que ahora podrás congelar bloques, muros y enemigos. También puedes extinguir fuegos. ¡Oh, qué guay! ¡Oh, qué siniestro! Ha llegado a la profundidad de la mazmorra, girando a por el tesoro. Giro, 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 giro. Wow. Vale, pues ya para atravesar esto tengo que pisar este. Para atravesar esto tengo que apagar los fuegos. Ya está. Ok, hemos abierto solo esta, ¿verdad? Sí. Vale. Wow, esos titanes son realmente pesados. Giro, 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 giro. Pero ahora puedo congelarlos, ¿no? No. ¿Qué cojones? Ah, sí que puedo, coño. Tú ven, ven. Vente aquí, ven, ven, ven. Bonita, ven, ven. Por aquí atajo profesional. Vale. Tío. Pero espérate, solo tengo que matar a los bichos y ya está. A ver, vamos a hacer una cosa. Ah, pero no se le puede... No, eso será cuando tengan la espada de fuego. Si tienen la espada de fuego y lo congela, luego le echa la espada de fuego. ¿Veis? ¿Veis? ¿Por qué? Ah, solo por la espalda. Bueno. Pues ahora no, yo no sé si me van a servir ahora, ¿eh? ¿No puedo empujarlo hacia un lado? No, pues ya tiene que salir y entrar por lo que veo. Porque este lo tengo que empujar así o sí para allá. Vale, vamos a congelarlos ya antes de que se metan ahí. Se queden bugueados ahí dentro. Vale, ya está. Este hacia abajo. Es que se ha quedado bugueado ahí, tío. Se ha metido ahí porque le ha salido de la polla el tío, ¿sabes? Tú para allá. Y este aquí. Ya está. Coño, si tampoco es tan difícil. ¿Qué pasa? Que se ha metido ahí porque le ha salido del pene.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que apagar eso. ¡Soy pro! No has hecho absolutamente nada, ¿vale? Pero siente esto, pro. ¡Ah! Espérate. Uf, ¿no vuelvas a hacer eso? No, te voy a matar ahora encima. Ah, no. Joder, creí que lo mataba. ¿Y qué me ha dicho al entrar? Que no lo he leído, simplemente le he pegado, ¿sabes? Que tengo una manía, siempre tengo que pegar. ¿Por qué todos los magos son débiles a su propia magia? Es decir, vamos a encontrarnos con alguien de hielo y vamos a tener que echarle hielo, ¿no? Voy a romper todos los cubitos para ver si hay corazones dentro, porque estaba... De hecho, creo que me he encontrado ya uno. Sí, mira, ya estamos rellenos, vale. Es que necesitaba vida, vamos. Creo que nos estamos alargando más de lo normal, pero bueno, está bien. Ah, vale, ya he apagado esto. ¿Tengo que apagar? Vale. Vale. Rompemos esto. Vale. Y ya está. Perfecto. Este no puedo congelarlo, supongo, ¿no? Ya está suficiente frío. Pero vamos a romperlo, o sea, vamos a romperlo, vamos a matarlo. Ya casi estoy, congelaré estos bloques con mi mirada gélida. Giro, 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 giro. Bueno, esto es ya lo que ya nos esperábamos, ¿no? Que se pudiera hacer. No creo que tuviera ningún misterio. Cojones. Vale. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué estás mirando? Vale, esto entrábamos a la otra sala por detrás. Lel. Y entramos por aquí. Nos rebotan. Esto tengo que matar a todos los enemigos, ¿verdad? Sí. Cuando son rojos que tienes que matar a los enemigos. Vale, ya está. Ya estamos cerca del boss, creo. Tengo que pisar esa placa. Vale, con lo cual tengo que congelar esto. ¿Puedo congelar la bomba? ¡Sí! ¡Oh! Vale, tiene como un tiempo. ¿Y ahora cómo la enciendo? ¡Puto imbécil! Vale, creo que puedo encenderla. Vale, vale, vale. Creo que sé lo que hacer. No te lo explican, pero supongo que será así. Coges, la vamos a congelarla una vez. Vamos a ponerla justo aquí. Vamos a ir al fuego. Vamos a encenderla, congelarla y enviarla. ¡Oh! Soy un máquina, ¿eh? Supongo que te lo pondrán en aquel cartel. Pero juro que yo esto es la primera vez que me lo paso, vamos. Si no, no tardaría tanto en los puzzles. Bueno, pues eso, ya está. Que te dice básicamente eso, vamos. Ahora congelamos para que pueda pasar por encima de los pinchos, ¿sí? Nail it. Bueno, pues... Bastante útil la vara de hielo, ¿no? Por ahora. La verdad es que me está gustando. No era tan paranoico como lo de la vara portal. Muchísimo más intuitivo. Porque este... Porque este ya te gusta cerrado, tío. Bueno, entramos. ¡Wow! Este sí me habla, este sí me habla. ¡Oh! Tu sonrisa, dámela. Y el otro, que no está sonriendo ni nada, simplemente tiene... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Congélate, hijo puta. ¿Te quieres congelar? ¡Coño! He congelado eso sin querer. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa si congelo eso? ¿Qué pone aquí? ¿Tendré que congelar todos los... para matar al bicho este? Ni idea, tío. ¿Qué me dice esto, tío? Es que no puedo leerlo, no me deja. Estoy viendo el terrorífico fantasma, debo seguir girando. Ah, vale, es un mensaje del otro. ¿He abierto esto sin querer? ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir apagando los fuegos? Sí. Pues vale, no tenía ni idea. en este capítulo va a ser capítulo chorra, tío. Porque es que estoy haciéndolo todo de chorra, vaya. Mira, ya está. Vámonos, vamos a pasar del fantasma este. Vale, ya. ¡No! A ver, este para acá. Tú para acá. Tú para acá. Joder, hoy estoy sembrado, ¿eh? Madre mía. Hoy estoy súper ligero, tío, con los puzzles.
Esta escalera vinimos por aquí. Seré imbécil. Por favor, que no esté todo cerrado. No está todo abierto, ¿verdad? Se nos ha abierto esto, ¿verdad? Sí. Uf, qué miedo he pasado, tío. ¡No, no! ¡The fuck! ¡The fuck ha sido eso, tío! Uf, casi olvidó cómo fundir el hielo. Giro, 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 giro. Vale, básicamente. Básicamente, ¿no? Lo que me están diciendo es que haga esto. Muchísimo más intuitivo este. ¿Qué? ¡Ah, no! He cagado, ¿no? Por lo que veo. Espérate, pero... ¿Cómo va a ser esto, tío? A ver, a ver, a ver. Vale, uno de los de estos tengo que pisarlo yo. Vale, vale, vale. Vale, entonces solo tenemos que cargarnos uno, ¿no? Por lo que veo. Los otros necesitamos. Vale. No, 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 no. No, no sé, tío. Hostia, este me va a costar, ¿eh? Vale, ¿no? Ya, ¿no? Es que ahora no puedo ponerlo encima, ¿verdad? Sí, sí. ¡Me cago en la madre que lo parió! Ah, pero ya sabemos cómo hacerlo. A ver, ¿qué hicimos? Esto lo llevamos hacia arriba, ¿verdad? Vamos aquí, por ejemplo. Tú ahí. Te congelamos. Uy, te congelamos. Congelamos aquello. Vale, pues ya está hecho. Y ahora nosotros pisamos este. Y abierto. Joder, chaval. Vaya error más tonto, tú. Vale. Y tengo que... No, 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 no. Da mucho canguelo, tío. Da, no, no, no. Da mucho yuyu. ¿Y no puedo pegarle? Pero ¿por qué no mira hacia donde yo le doy al joystick? Joder. Y se supone que va a ser un capítulo corto, tú. No puedo pegarle, no puedo pegarle, no puedo pegarle, no puedo pegarle, no puedo pegarle. Tengo que hacer todo esto con este capullo dándome por culo. Le he cagado, por cierto. Porque ahora giro este y no puedo tirarlo para abajo. Vale, pues tengo que pensar muy rápido, tío. Vale, esto tiene que ser. Tiene que ser, ¿eh? Y acá. Abajo. Tú para allá. Tú para allá. ¡Guau! ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te ha pasado? Madre mía, estoy sembradísimo hoy. Hostia, tú. Bueno, ¿me podéis poner más espejo? Vale, tengo que apagar los fuegos. Pues venga, empezamos a disparar y ya está. No, hombre, vamos a pensar, ¿vale? Ta, 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 ta. Vale. ¿Este va a tirar hacia dónde? All planet. A ver, si disparo contra este. Vale. Nada. ¡No! La madre que me parió ya 300 veces, tío. ¿Cómo lo hice? No. Aquel. Aquel, coño. Vale. ¿Puedo moverlos? De alguna manera, no. Vale. Este es... Para apagar ese. Solo me quedan estos dos, ¿no? Vale. Hemos dicho que no. Ahí hemos dicho que para allá. Vale, este sí. Y ahora este. Hostia, chaval. Nada. ¿En aquel hemos probado ya? Sí. ¿En aquel?
nada. Nada. Y de verdad que no puedo cambiarlo de ninguna manera. Sí, coño, ya se lo hemos dado ya 300.000 veces, creo yo. Hemos probado también, ¿verdad? Sí, este también. También. No puedo darle a ese de atrás sin tener que darle a este, tío. ¡Coño! ¡Ah, que se le da directa! Chaval, tío, qué hijos de puta son en este juego, tío. ¿Otra vez aquí? Vale, supongo que por esta puerta, ¿no? Ok. ¿Y ahora qué? La fa. Me he perdido, tío. ¿Esto estaba abierto antes? Sí, ¿no? Lo abrimos con esta gente. Me he perdido completamente, tío. Vale, tengo cerrada esta. Que es matando a estos dos. Que no tengo ni idea de cómo se les mata. Bueno, si consigo llegar al fuego desde aquí. No. Coño de la madre. Pues nada, ok. Viste, si te quedas atascado, reinicia la habitación en el menú de pausa. ¿En serio? Espérate, he cogido sin querer el atajo para profesionales. ¡Oh, qué guay! Por una vez he conseguido llegar al atajo para profesionales. Ponía ahí el camino difícil. Mi polla, ya la he cagado. Venga, continuamos para bingo. Yo creo que ahí es donde me tengo que poner yo. Vale. Vamos a concentrarnos los bloques uno a uno. Es casi imposible, tío. Nah, vamos a dejarlo porque se supone que esto es una zona súper difícil. Pero tío, es que no entiendo muy bien lo que hemos hecho aquí. Hemos salido por aquí y ahora qué. Es decir, hemos abierto todas estas puertas, ¿vale? ¿Y ahora qué? Que no lo entiendo muy bien, la verdad. Hay un momento en el que me he perdido. Algo importante. No. Hemos abierto esto quizá, por aquí hemos pasado alguna vez. Ah, no, coño. Joder. Pues ya está, tío. Es que estoy un poquito retrasado mental. Nos enfrentamos al boss con esa vida y se acabó. Nos matará una primera vez. Joder, macho. Es un nabo zombie. Si no lo veis. De más allá de la tierra putrefacta he vuelto. Vale. Vale. Tengo que congelarlo, ¿no? Por lo que veo. Porque dice que use su magia contra él. Hola. No sé muy bien lo que tengo que hacer. Creo que tengo que... Joder, macho. No sé muy bien lo que tengo que hacer. Venga, esto es lo más fácil. Congela un muro y deja que se... Que la magia... Ah, vale. Bueno, venga. Que nos mate porque teníamos nada de vida. Joder, tengo la gafa sucia y me estoy mareando un huevo. Pues me lo voy a quitar. Sin mal móvil, cómo no. Coño, ya me han dado un golpe, tú. Vamos a ir congelando nombres. No, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien.
que lanza muy rápida su magia. Madre mía, y tengo que hacerlo. Joder, tío, es que no se aprecian bien las líneas. No sé si os pasa lo mismo. Ok. AC. Joder, joder, ¿y ahora qué? Apágate, apágate, zorra. Ah, vale, le tengo que quitar las tres mierdas esas. Joder, es más difícil de lo que parece. Ok. Venga, venga, que la puerta es que no se congela, tío. Es que... ¿Qué te quiero decir? Que me has hecho imposible rebotar, tío. Qué injusto, joder. Ok. Va a disparar hacia allá. ¡Hostia! Eso no me lo esperaba. No va a rebotar, ¿verdad? No. ¿Para qué? Tranquilízate. Calma tus tetas. Joder. Ok. ¿Ya? ¡Wii! ¡Confeti! Confeti para todos. Confeti para todos. Menos para ti. Bueno, venga. Vámonos. ¡Tachán! ¡Oh! Nos quedan dos más y tendremos tres corazones. Además, rellena la vida al tope. Bueno, pues aquí estamos en el cementerio. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos pasado ya, hemos conseguido la vara de hielo. Hemos pasado al boss de la vara de hielo. Así que nada, lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.